tienen importancia en la sincronía, es decir, no es que porque grabemos no va a ser necesario que vengan, pero sí para que puedan recuperar todo lo que charlemos. Bien, es temprano, así que vamos a empezar con alguna conversación, algún síntoma, alguna señal de cómo venimos, de cómo viene el día, cómo empiezan el día. Veamos, le decimos buen día. Y por ahí, para empezar a tener cierto termómetro de la clase, ¿cómo se sienten hoy? Del 1 al 6, según esta escala. ¿Alguien quiere contarnos algo? En el chat Cuatro. pueden poner. ¿Cuatro? ¿Están confundidos? Coincido con el cuatro. Sí, cuatro. Dos siempre también. Ah, claro. Sí, café y caro. Dos. Bien. El seis creo que no me pasó en la vida a la mañana. Se entiende, sí, Medio es medio cinco también. difícil. ¿Qué van, chinchudos por despertarse? ¿O qué pasa con ese enojo? Franco no puede todavía hablar, por eso está como en el uno. Bien, 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 lo sospechaba. Lo sospechaba. Bueno, quienes están confundidos o confundides, están confundides, gracias por darnos un poquito del termómetro de la clase. Quienes están confundides con nuestra materia o están confundidos en general, leyeron el TP. Silencio. ¿Están practicando el silencio de radio para el podcast? Me parece. Siento que es más como el estado de estar colgado a la mañana también. Hoy paso por ahí. Puede ser, puede ser. No, simplemente para justamente poder responder a si tienen alguna duda de lo que estuvieron leyendo. Recuerden que nos pueden dejar comentarios en el TP por si hay algo que no se termina de entender. Igualmente, como les decíamos la semana pasada, la idea es que lo vayamos construyendo semana a semana. ¿Sí? Y lo que vamos a tratar de ir haciendo, ir desarrollando y que íbamos a estar construyendo semana a semana sobre el trabajo práctico de la materia, porque datos es una materia en la que venimos a conversar muchas discusiones que por ahí son nuevas, innovadoras, pero sobre todo hacer. Y una de las cosas, y lo que vamos a hacer en esta comisión justamente, es crear un podcast que le pusimos podcast especulativo, pero básicamente es un podcast que va a estar pensando en ser escuchado en un futuro, ¿no? Entonces nos vamos a tener que preparar con algunas ideas. Para poder transmitir y reflexionar y contar bueno, en este podcast que vamos a ir creando. Cada grupo, cada dupla va a crear un episodio y por supuesto después lo vamos a fundamentar, pero en principio esto es lo que tenemos que ir pensando de qué podríamos llegar a decir, qué podríamos llegar a reflexionar. Estas reflexiones que van a quedar como a modo de cápsula del tiempo, bueno, se anclan en algunas de las discusiones de la cursada. Para hoy teníamos los capítulos 1 y 2 del texto de Daniel Innerarity de Un mundo de todos y de nadie, que ustedes ya también lo están discutiendo en teóricos. ¿Pudieron ir al teo? ¿O a los teos? Sí. Bien. Sí. Ahí está. Bueno, los teóricos que también quedan grabados y que también los pueden ver, y que ahí no, sí no se toma asistencia de alguna manera, ¿no? Entonces, si los quieren ver, los pueden ver después, aunque también los recomendamos mucho para verlos en sincronía, para poder hacer preguntas, para poder intervenir. Ya seguramente les habrán mencionado a Daniel Innerarity, aunque también habrán notado, bueno, la forma diferente que tenemos de hablar de los textos. Nosotros tratamos todo el tiempo,
de pensar los textos no como una forma de, digamos, no nos vamos a sentar a repetir textos o a desglosar los textos, ¿no?, de parte por parte, tal como los va mencionando un autor, sino que tratamos todo el tiempo de conectarlos con episodios del cotidiano, con utilizar los textos como puentes, o como ya lo habrán escuchado hablar tantas veces a Estela, de constelaciones, ¿no? ¿Sabe? Cómo nosotros podemos ir haciendo las conexiones, o como le va a gustar decir Alejandro más, con Bateson, cómo nosotros encontramos la pauta que conecta. Entonces, bueno, vamos a hacer en los prácticos algún anclaje, pero yo sé que es temprano, así que empezamos conversando un poco nosotros, pero sepan que todo el tiempo pueden interrumpir, agregar ejemplos, agregar ideas, ¿no? Conexiones y constelaciones que ustedes encuentren y puedan delinear. En principio a mí lo que me pasó cuando revisaba el texto de Daniel Inariti esta semana es que, bueno, me topaba con esta estadística que él menciona, ¿no?, que todavía el 95% de los intercambios mercantiles, digamos, ¿no?, del traslado, la logística de las mercaderías en el mundo, sucede a través de barco. Y eso, capaz que hay muchas del funcionamiento de este mundo que nosotros no nos damos cuenta hasta que se rompe, ¿no? Y eso nos lo demostró por lo menos, ¿no?, el Evergreen o el Evergiven, digamos, el barco de Evergreen, llamado Evergiven, que se atascó en el canal de Suez. Escucharon esta noticia, ¿no? Fue como súper súper comentado, ¿no? Y eso también a veces... ¡Salud! Eso también a veces nos habla un poco de la tecnología o de... digamos, del entramado que hemos construido los humanos, ¿no? Al punto en que ya permea en todas nuestras instancias de nuestra vida, y sin embargo, muy pocas veces nos paramos a reflexionar sobre ese impacto hasta que se rompe, como vuelvo a decir, ¿no? Resultó ser un gran meme y no va a ser la excepción en el contexto de esta clase. Por supuesto. Describió gran parte de cómo nos sentíamos esta semana. Bueno, por suerte ayer ya se liberó de alguna manera. Jimé dice, la grúa somos nosotros tratando de cursar en pandemia, tal cual, sí. Voy a cruzar una materia, muy bien. Totalmente. Bien, otra de las metáforas, y acá... Tom, Ian, Caro también, cuando quieran, bueno, todos, cuando quieran comentar algo, no dejen de hacerlo. Una de las grandes de las metáforas que va a estar revisando en estos primeros capítulos Daniel Inariti, y es un filósofo, entonces también va a utilizar metáforas, ¿no? Le va a servir, las metáforas le van a servir para tratar de entender un poco de la realidad, es la idea de oceanificación del mundo, ¿no? La idea del lugar que, digamos, que hoy tiene este mundo, pero de alguna manera, recuperando a Bauman, ¿no?, esta idea de lo líquido, ¿no?, de que aparentemente, gracias por la globalización y por cómo funcionan los flujos, que vamos a llamar en algunos casos flujos digitales, en otros casos van a ser financieros, otras veces van a ser comunicativos, incluso de migraciones, pareciera que rompen, ¿no?, con todas las fronteras. Y se genera como este espacio abierto, que sin una forma determinada, ¿no?, y que nos hace pensar, bueno, como en eso, ¿no?, en un mundo líquido y navegable, ¿no? También se usa mucho esta metáfora para Internet, justamente, ¿no?, para decir que navegamos en Internet. Acá tengo una imagen. ¿Qué piensan? ¿Llegan a ver lo que dice, lo que es esta imagen? Esta idea que tenemos del mundo hoy, ¿no?, globalizado, o esta metáfora que usamos del mundo hoy globalizado, tiene ciertos también anclajes históricos.
si se quiere. ¿Alguien se anima a decir algo? ¿O ya lo saben y entonces es tan evidente que lo voy a decir yo? Un sistema de telégrafos, o sea, las conexiones. ¿Puede así ser? Así es, Bianca. Así es, Bianca, sí. Son las conexiones, los cables submarinos, ¿no? El sistema de cables que conectaban al telégrafo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ¿no? Un mundo conectado gracias al sistema del telegráfico. ¿No? Para empezar a traer algunos anclajes históricos que nos hacen, por lo menos, reflexionar sobre cómo entendemos el mundo hoy y qué tan novedoso, qué tan nuevo, o cuánto cambió de ese mundo, ¿no? Si bien nosotros notamos, y hacia el final de este bloque vamos a hablar de cómo se aceleraron los cambios, también cómo esos cambios llevaron años también, ¿no? De conformación y cómo esos cambios también se pueden ir incorporando en la cultura. El siguiente mapa que tenemos, también lo podremos llegar a adivinar bastante rápidamente, aunque esta vez no tiene título. ¿Qué creen que son estos? ¿Qué creen que representa este mapa? ¿Pueden ser rutas de algo? ¿Rutas de algo pueden ser? ¿Qué corre por estas rutas? ¿Tipo de rutas de navegación o algo así? Navegan, pero más metafóricamente. ¿Quiénes navegan por estas rutas? Telefonía. Fibra óptica puede ser. ¿Cómo, perdón? Fibra óptica puede ser. Fibra óptica. Internet. Cables subacuáticos de internet. Todos navegamos por estas rutas. Que si nos ponemos a mirar la imagen anterior, ¿qué pasa? Comparten el mismo centro. Comparten el mismo centro y diría que están como superpuestas incluso, ¿no? Sí. Como parecieran... Más o menos las mismas redes. Y es porque, en parte, todo el cableado subacuático de internet siguió también el cableado telegráfico, digamos, no es casual. Pero al mismo tiempo, es casual que después, digamos, que con el cambio tecnológico, no sé si 100 años después, pero 50 años después, 60 años después, las líneas sigan imitando las mismas rutas y conecten muchísimo más, por ejemplo, ¿no? Vemos que Estados Unidos, que hay ciertas partes por las cuales esta navegación fluye como mucho más seguido que a ciertas otras partes remotas, ¿no? Volvemos a entender esta idea de centro y periferia, ¿no? Pareciera que, a pesar del cambio tecnológico, hay ciertas cosas de este mundo que todavía no cambian, ¿no? Como para también ir adentrándonos en la complejidad que tiene nuestro mundo hoy. Y es, bueno, acá en Argentina quizás conozcan, ¿no? La historia de que nuestro cable llega por las Toninas, tenemos otros que llegan por la cordillera, pero el más conocido que quizás hayan visto de los cables subacuáticos es el que llega a través de las Toninas. Bien. Esto le deja pensar a Daniel Ilariti en la idea también de piratería, ¿no? Cuando el mundo fluye, cuando se oceanifica el mundo, o por lo menos en la metáfora que él está usando para tratar de entender este mundo que desborda, si quieren, le habilita a pensar que justamente podemos... en ese tipo de mundos en el que se habilita o la piratería es posible, ¿no? Pero con un concepto también amplio de piratería. Acá les vamos a mostrar amplio de piratería, no solamente porque estamos haciendo una metáfora, ¿no? De los piratas originales, entre comillas, sino porque también va a usar esa palabra con diferentes connotaciones, digamos, ¿no?
No es que va a haber una sola interpretación de quiénes serían los piratas y qué es lo que estarían, a qué estaría el acecho y qué estaría bueno, por disputarse ahí. Tenemos acá un videito que les vamos a contar, porque ¿qué es lo primero que ustedes asocian a la piratería? Si ahora tuvieran que decir algo, ¿con qué lo asocian la piratería? Y a bajar algo que tiene derechos de autor, me parece. Bien, sí, Jimé, o sea, se usa la idea del pirata o de la piratería a descargar algo de manera ilegal, ¿no? Bueno, ¿y qué relación tiene esa noción con justamente con lo que decías vos, ¿no? Derechos de autor, copyright, ¿quiénes deciden qué es, cómo se debe proteger la propiedad intelectual? Bueno, acá tenemos un videito que explica, lo vamos a ver al principio, o lo vamos a ver a partir de un, ya empezado, pero ustedes después lo van a poder ver completo cuando tengan la presentación. Me voy a dejar de compartir porque no optimicé ni nada, así que ahí les muestro. Si ven que se traba mucho, me avisan, ¿sí? Y se los pasamos por el link, por chat. Bien, a ver si empieza acá. No se escucha. Levante en el caso de las empresas informacionales y de una rama económica. A ver ahí. La piratería no es menos relevante en el caso de las empresas informacionales. En 1980, IBM estaba por lanzar al mercado la PC, la computadora que revolucionaría el mundo de las tecnologías digitales. No obstante, adolecía de un software muy particular, el sistema operativo, algo así como la base del funcionamiento de toda computadora. Luego de que un joven Bill Gates confesara que su firma, Microsoft, tampoco tenía la capacidad para elaborar tal software, los negociadores de IBM recibieron la recomendación de visitar a Gary Kildall. Este había creado el sistema operativo más popular del momento, CPM. Las partes no llegaron a un acuerdo e IBM volvió a Gates, quien resumidamente, de la noche a la mañana se había hecho de un sistema operativo extremadamente parecido a CPM, llamado Q2. Tan parecido que, según los abogados, con los estándares del presente, el Q2 habría constituido una violación a los derechos de propiedad intelectual de Kildall, pero que con las leyes y jurisprudencia de 1980 no significaba infracción alguna. Por cierto, los estándares de propiedad intelectual más restrictivos fueron impulsados por Bill Gates. Así, Microsoft licenció, con pequeñas modificaciones, el sistema, ahora llamado 2, a IBM, estableciendo la novedosa idea de un pago por copia vendida. La PC y sus clones compatibles se vendieron por millones, cosa que catapultó a Microsoft aún más que a IBM, dado que el 2 se volvió el estándar del que dependían todas las computadoras personales. Nuevamente, nos encontramos a la piratería amparada por la ley, signando la infancia de las corporaciones poderosas. Corporaciones que luego operan sobre las normas para impedir que los competidores ulteriores utilicen su misma estrategia. Podemos ahora sistematizar el recorrido que han seguido los procesos exitosos de acumulación de conocimientos y capital en relación a los derechos de propiedad intelectual y la piratería. En una primera etapa, la piratería es rampante. Se desconocen lisa y llanamente los derechos de otros titulares. Las firmas desarrollan sus bases de conocimientos violando esos derechos, pero sobre todo evadiéndolos mediante legislaciones locales. A partir de cierto nivel de acumulación de saberes, sin embargo, se empieza a requerir que otros individuos, firmas o países respeten los derechos que la unidad productiva ha podido establecer. Pero para obtener el reconocimiento de la propia titularidad, ha de aceptarse la de otros. Consecuentemente, se debe detener, en cierta medida, la copia impaga de saberes ajenos. Hay que pagar licencias, establecer acuerdos, sancionar nuevas leyes o avenirse a las existentes. Luego de esta transformación dramática, que puede tomar más o menos tiempo según el caso, se entra en una tercera fase, la de la acumulación bajo las reglas de respeto a la propiedad intelectual, y más específicamente, la de su defensa y propagación por todos los medios disponibles. Así, una parte crucial de la estrategia de las firmas y países exitosos en la acumulación de conocimientos consiste en patear la escalera y prescribir para los actores periféricos un camino completamente distinto al que ellos recorrieron.
aumentar primero los estándares de propiedad intelectual y esperar a que sobrevenga luego la acumulación de conocimientos. Esta estrategia de silenciamiento de la propia historia se concretiza en discursos morales sobre la piratería, argumentos de la economía neoclásica y, especialmente, regulaciones jurídicas. En efecto, a través del dramático aumento de los estándares de propiedad intelectual a los que obligó desde 1994 el ADPIC, Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relativos al Comercio, se ha dificultado o impedido por completo recorrer caminos alternativos a los actores periféricos. El desarrollo requiere de la creación y difusión de conocimientos productivos. Los individuos, empresas y países de las periferias debemos decidir si seguimos el camino que los actuales exportadores de propiedad intelectual nos prescriben y dicen haber seguido, o el que recorrieron efectivamente. Bien. Bueno, se llegó a escuchar un poco, ¿no? Sí, perfecto. Bien. ¿Qué encontramos acá? Una mirada, ¿no? Sobre qué relación puede haber con la noción de piratería, digamos, para quienes se puede considerar piratería, para quienes... quiénes están, quiénes crean las leyes de propiedad intelectual, quiénes están siendo protegidos por esas leyes, ¿no? Y digamos, esto no es binario de todas maneras, pero sí de alguna manera como nos hace pensar sobre algunas nociones que nosotros por ahí manejamos en el cotidiano, pero que sin embargo están como mediando de manera como más profunda también, ¿no? Sobre todo sobre una cuestión importante y particular que es la que nos va a preocupar hoy, que es la cuestión de la propiedad, ¿no? De la propiedad privada. ¿Qué les llamó, algo les llamó la atención o conocían algo de esta historia? ¿O tenían alguna idea formada sobre este tema? ¿Lo vieron en el texto? Ya, a mí me hizo acordar, se me escucha bien, ¿no? Sí. Ah, genial. Me hizo acordar el caso de una de las páginas que había muchas pelis piratas, no recuerdo qué página, pero que fueron a juicio por violar los derechos de autor hace 4 años más o menos, y ganaron este juicio, o sea, la página de pirata, porque dijeron que ellos no... se defendieron diciendo que ellos no ganaban dinero con las películas que pirateaban, sino que ganaban dinero con la publicidad que tenían en sus páginas, y no pudieron, y fue en España, no pudieron, o sea, pudieron ganar el juicio por eso. Puede ser, no sé, no recuerdo cuál es la empresa que, la página que mencionás, sí. Pero hubo muchísimos juicios, ¿no? hacia estos sitios, como por ejemplo de Pirate Bay. Tenemos acá, que los voy a dejar por el chat, porque no vamos a verlo. Les voy a dejar por el chat este video, que es un documental, es un poquito largo, Away from Keyword, que muestra un poco los juicios que le hicieron a The Pirate Bay, que es una página donde se puede torrentear, pero que ellos hicieron una movida bastante interesante. No sé si gran saben. Página, por cierto. Gran página, por cierto, que grandes beneficios nos ha dado. Porque justamente ellos lo que hicieron para poder subsistir fue registrarse como un partido político. Registrarse como partido político y sus servidores, por ende, al ser un partido político, no pueden ser dados de baja. Porque justamente si no se estaría como censurando, o digamos estaría como perjudicando a la democracia, ¿no? Entonces hicieron una movida bastante interesante, ahí les dejé el link para que puedan ver el documental. Franco Perazzo también está comentando en el chat, ¿no? Los juicios de Napster a Metallica. Sí, vemos cómo al principio, y sobre todo vamos a verlo un poquito más adelante, ¿no? Con las nociones de propiedad y recuperando este video que traíamos antes,
¿no? Como la noción de propiedad, aún en estos bienes intangibles y que al principio no estaban del todo regulados, también se va colando y también se va metiendo en nuestra economía digital, en nuestro mundo complejo. ¿Ves? Dura 1 hora y 22, no lo vamos a ver, por supuesto. Bien, pero sin embargo, en este otro texto también de la ideología californiana, que también se los podemos pasar por chat, esta es una traducción de un compañero que ustedes conocerán, quizás, Julio Alonso, vamos dejando también en el chat algunos de estos links para que puedan ir entendiendo, y que de hecho de la ideología californiana también se refiere a Inerariti. Inerariti hace muchas menciones, pero pocas veces hace algún anclaje, entonces nosotros acá les dejamos como las pistas para ir siguiendo el texto. Ahí Mika también habla de otro documental, Remix Manifiesto, también es muy interesante que lo puedan ver para poder reflexionar sobre estos temas. Pero sin embargo, por ejemplo, ¿no? Cómo quienes hoy también se preocupan por la propiedad y por el copyright y por también sus patentes o sus formas de proteger sus empresas, ¿no? Surgieron de un mundo, o surgieron con una ideología muy liberal, ¿no? Justamente lo que habla en este artículo Barbrook es justamente de cómo todo lo que es, digamos, las primeras startups o todo lo que fue la construcción de Silicon Valley, donde surgieron las empresas, como las grandes empresas, como hoy tenemos a Facebook, a Google, ¿no? A Amazon, se nutrieron de esta posibilidad que les dio Internet y de esta posibilidad liberal que encontraron para poder crear sus negocios, y hoy en día están acaparando, ¿no? Como contrario a esos supuestos ideales, acaparando gran parte del mercado y están yendo a juicio incluso por monopolizarlo, ¿no? Incluso por el mismo Estados Unidos, ¿no? Dentro de la Corte de Estados Unidos están yendo a declarar justamente por estar monopolizando ese mercado. E incluso hasta ahora se buscan regular espacios, ¿no? En este capitalismo financiero se buscan regular espacios que eran, o sea, los lugares más, digamos, defendidos para el libre comercio, como puede llegar a ser Wall Street, ¿no? O todo lo que implica en la bolsa. Habrán escuchado también de este caso en este último tiempo. Quizás alguien escuchó sobre GameStop y cómo una comunidad, o cómo a partir de un subreddit, muchos inversionistas amateurs lograron romper un poco las inversiones, o las inversiones sí, de los inversionistas a corto plazo con GameStop. ¿Habrán escuchado esa noticia? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿no? Entonces, eso también nos habla Inerariti, cómo este mundo desborda, este mundo líquido, pero incluso desborda a muchos niveles donde, por ejemplo, tenemos acá esta toma del Congreso que hicieron algunos votantes de Trump, y bueno, ya también conocen la historia alrededor, ¿no? De incluso de las plataformas, cómo reaccionaron las plataformas, ¿no? Cómo los estados también están con este hace tiempo, ¿no? Que no pueden contener este mundo en ebullición. Y al punto que Inerariti sugiere cambiar de metáfora del mundo líquido a pensar en un mundo gaseoso, pensar en porque un mundo, la idea de lo gaseoso es mucho más difícil de contener, ¿no? Que lo líquido. Lo líquido, en todo caso, si uno le da un recipiente, se contiene. Pero aparentemente nuestro mundo no estaría en ebullición, sino que estaría como a punto de explotar de manera muy inestable, ¿no? También tenemos algunos links que después pueden ir explorando cuando vayan viendo la presentación.
Y nuevamente volvemos a nuestro barco, porque aparentemente en este mundo tan complejo, con todas estas paradojas, ¿no?, sobre la propiedad, sobre de quién es el mundo, sobre cuándo nos conviene que la propiedad sea libre, o sea, cuándo nos conviene que todos podamos participar de un bien común, y cuándo nos conviene cerrarlo, o cuándo, ¿no?, cuando lo cerramos, nos damos cuenta de que es muy frágil al mismo tiempo, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho este meme que me encontré, ¿no?, como un murciélago y un barco en el canal de Suez pueden destruir, digamos, la economía mundial. Por más que sea como una exageración o un chiste, no deja de llamarme justamente la atención esa fragilidad que tiene nuestro mundo a pesar de ser tan complejo, ¿no?, sociotécnicamente. Bien, voy a ir corriendo un poquito porque nos queda poquito tiempo. Posiblemente después del recreo recuperemos algunas ideas antes de irnos directamente al ejercicio. Pero un poco esto que les decía, ¿no?, de cómo está cambiando o cómo está cambiando nuestro mundo. A pesar de que parecería que hay ciertas cuestiones que se mantienen a lo largo del tiempo, sí estamos notando una aceleración, ¿no?, una aceleración en esos cambios. Uno de los grandes cambios, o una de las grandes aceleraciones que encontramos, es la de los medios, ¿no?, de la ebullición también de la ecología mediática. Y justamente lo que nos empieza a mostrar de alguna manera es cómo nuestra atención se ve repartida en múltiples dispositivos, en múltiples medios, en múltiples plataformas, ¿no?, y ya no podemos concentrar nuestra atención en un solo lugar, sino que estamos todo el tiempo navegando y saltando, cambiando de pestaña, ¿no?, cambiando de app. Y eso nos vuelve, no, nos hace pensar en un mundo que ya deja de tener centralidad en lo que antes se llamaba en los medios el prime time, ¿no?, en la hora que más vendían publicidad, porque era la hora en la que estaba en todo caso reunida la familia y podía mirar televisión, sino que ahora nos estamos centrando en el in-between time, entre tiempos, ¿no?, en las burbujas de ocio, mientras estoy yendo en colectivo, mientras estoy de una actividad a la otra, miro mi teléfono en cada segundo o cada huequito libre que tengo. Tenemos también otra lectura recomendada. Nosotros la vamos tirando por el chat y ustedes después van abriendo y pueden ir leyendo e ir robusteciendo las discusiones que estamos teniendo. No vamos a este video, se los voy a dejar también en el chat. Se los recomiendo para que lo lean, lo vean en el recreo. Television. Porque es quema coco, pero es muy interesante. Porfa, mírenlo. Bien. Muy poquito tiempo. Ahí va. Pero a la vez este mundo que está completamente creando contenido, constantemente creando contenido, como por ejemplo se suben más de 300 horas de contenido de video por minuto en YouTube, está todo el tiempo en esta tensión entre lo que es efímero, porque cambia constantemente y dura pocos segundos, no sé, los 15 segundos que dura, o el minuto que dura una story, pero al mismo tiempo lo podemos recuperar, ¿no? O sea, queda todo queda registrado. Y vemos el nivel de aceleración de los cambios, sobre todo en pandemia, acá es una estadística de Estados Unidos, pero justamente podemos ver cómo esos tiempos en este último año se han acelerado. Así que como queda menos de un minuto, lo que voy a decir es que se puedan ir al recreo reflexionando en esta aceleración, y cuando volvemos hacemos un pequeño cierre de este comentario y después sí nos ponemos a trabajar, y que ya van a estar un poquito más despiertos. ¿Hasta ahora vamos bien? Sí, sí. Sí, profe. ¿Hay algo que sí, genial. ¿Se va entendiendo? Bien, les recomendamos entonces el video que les dejé último de la televisión para... Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado con el podcast, ¿no? Estamos hablando ya de alguna manera, del tiempo acelerado que nos hablaba Carrión en el podcast, que era el otro material para trabajar hoy.
Nosotros, como ven, vamos como por ahí haciendo puntapié, ¿no? Hacemos como puntitas de pie en algunos de los conceptos, como por lo menos para retraer algunas de las conversaciones que tienen los autores que muchas veces mencionan como al pasar, pero que para nosotros necesitan como algún anclaje un poquito mayor, o por lo menos nos hacen, nos generan como alguna reflexión o alguna conexión extra, y que eso es lo que queremos compartir con ustedes. Entonces, ustedes cuando lean el texto también pueden hacer sus propias conexiones. Nosotros nos vamos como centrando en algunos, ¿no? De todos estos conceptos que nos suelen revolear a veces los autores. Y uno de ellos es el tema del aceleracionismo, que de alguna manera Carrión, ahí voy a correr acá, porque no sé si están viendo esto, que Carrión menciona, ¿no? Menciona como uno de los exponentes del aceleracionismo a Nick Snilsek, que es otro de los autores que en su momento leíamos en la cátedra, pero bueno, no todos los programas tienen los mismos autores, entonces... no lo tenemos esta vez, pero sí está mencionado en el podcast y lo podemos recuperar un poco, ¿no? Él habla de, en su libro Capitalismo de Plataformas, también habla sobre, bueno, un poco de cuál es la complejidad de este mundo en que vivimos. Y la teoría aceleracionista es una teoría que ha tenido cierto foco o cierta relevancia en los últimos años, y de alguna manera busca cómo a través de la tecnología, ¿no? Profundizar esas contradicciones del capitalismo para poder superarla. Es una teoría que también tiene sus críticas, pero que es bastante interesante para entender. No sé si Tom, ¿querés comentar algo? Sí. Estuviste también... googleando. Mucha de esta teoría también está compilada en este libro, no sé si se llega a ver, yo igual mi cámara no anda, así que si ustedes ven, genial. Que también es de caja negra, como ese que está ahí en pantalla, también está compilado Snilsek en este libro, y el primer capítulo es el manifiesto de la política aceleracionista, que lo escribe él y Alex Williams en 2013, y a partir de ahí muchos autores que empiezan a escribir sobre este manifiesto. Y un par de cositas que me parecieron interesantes que me anoté. Un dato que lo descubrí ayer, como me volví a enterar, que ya lo sabía, pero digo, como volviendo al secundario, aceleración y velocidad no es lo mismo cuando la velocidad es constante. Esto es física segundo año, ¿no? Pero me pareció interesante para mencionarlo. Cuando la velocidad es constante, la aceleración es cero. Entonces, si pensamos en esta política aceleracionista que se plantea, y incluso retomando lo que venía diciendo Carrión, en esta variación de velocidad es cuando aparece el tema de la aceleración. Digo, necesitamos variaciones de velocidad para que haya aceleración. Entonces, cuando Carrión hace referencia a este crecimiento exponencial de la velocidad en los cuerpos, a partir de la automatización de la tecnología, etcétera, etcétera, digo, en función de muchos factores, aparece esta palabra aceleración, que, como decía Sofi, no se plantea tanto una revolución como destrucción, como demolición de la estructura, de lo existente, etc., sino acelerar los propios procesos que ya están latentes dentro del propio capitalismo. Entonces, no hay destrucción, sino redireccionamiento. Y me anoté, me puse un señalador acá para leerles una cita, cosa de que por ahí escuchen un poco cómo suena esto. Dentro del manifiesto tiene como varios puntos, y uno de ellos dice: los aceleracionistas quieren liberar las fuerzas productivas latentes. En este proyecto, la base material del neoliberalismo no necesita ser destruida, necesita ser redirigida hacia objetivos comunes. La infraestructura existente no es un escenario capitalista que deba ser demolido, sino una plataforma de lanzamiento hacia el postcapitalismo. Y ahí empiezan a puntear muchas de las propuestas que ellos tienen para poder, digo, por ejemplo, la IBU, que no es IBU-PIRAC, sino Ingreso Básico Universal, es una de las propuestas que, de alguna manera, acelerando esos procesos, se podría generar. Si no saben qué es, pueden buscar, es muy interesante, Ingreso Básico Universal. E incluso una automatización total, digo, que las máquinas empiecen a tomar muchos de los trabajos que hoy en día, que bueno, digo, obviamente es una discusión muy polémica, pero ellos dicen, digo, dejemos de trabajar y que la automatización tome todo, coopte todo,
que, bueno, incluso está el ejemplo de España, que ahora no tiene que ver tanto, pero está un poco vinculada, que se redujo la semana laboral a 4 días, y ahora son 3 de fin de semana, que bien, vamos a España todos. Pero bueno, me parece interesante como un pequeño punteo de lo que es el aceleracionismo para que ustedes también investiguen. Sí, gracias Tom, impecable. Justamente, ¿no? Esto de que trabajen las máquinas, ¿no? Para pensar el futuro del trabajo, de alguna manera como estas propuestas que por ahí a veces incluso son hasta contraintuitivas, ¿no? O sea, por lo menos en cómo venimos pensando nosotros la lucha de clases, por ejemplo, ¿no? Entonces son teorías que también surgen y que por ahí nos pueden llegar a, bueno, a ayudar a por lo menos a cuestionarnos, a ver qué ideas tenemos, cómo pensamos que puede llegar a ser el futuro. No, no digo que, digamos, que adoptemos totalmente la teoría y la sigamos, pero sí son postulados bastante interesantes como para conocer. Y algo que también Snitzek habla mucho es sobre cómo el valor, ¿no? Cómo en esta, justamente en este contexto acelerado, ¿no? Este tiempo acelerado, cómo el valor se fue volviendo de manera inmaterial, digamos, ¿no? Inmaterial, y todo esto lo vamos a estar poniendo entre comillas porque no es que no existe, sí tiene materialidad, ¿no? Sí forma parte de, por ejemplo, sí está anclado en espacios físicos, como por ejemplo los servidores, pero hoy en día tenemos un mundo completamente hecho de software, ¿no? Acá tenemos un GIF también muy famoso, ¿no? De cómo la evolución del escritorio, prácticamente ahora lo tenemos en, bueno, en la computadora, en el teléfono, y próximamente quizás en modo de inteligencia artificial. Pero también podemos ver cómo año a año las compañías que más digamos, valen, van subiendo, son cada vez más compañías de software, ¿no? Antes teníamos a otro tipo de compañías acá arriba, y ahora tenemos a IBM, a Google, a Microsoft, a Apple, va a ir subiendo también Facebook pronto, ¿no? O sea, es súper interesante también ver la aceleración en estos términos. Creo que está bueno esto que decía Sol de recuperar la materialidad, digo, como que porque sea software no quiere decir que no haya cablerío y demás, pero al mismo tiempo también está bueno retomar lo que decía Carrión de el contacto que uno tiene con esa materialidad, que dice voy a recordar más el reloj de madera, que yo me contacto con ese reloj, que mis últimos celulares, por ejemplo. Claro, bueno, y ahí es donde cumple un rol súper interesante esto, ¿no? Como cómo damos por hecho o cómo no nos damos cuenta de cómo el software es esa capa que permea todas nuestras relaciones. Al punto de tener incluso plataformas austeras, van a decir estos autores, ¿no? O esta idea de que aparentemente habría como un capitalismo sin propiedad, otra vez, todo muy entre comillas, porque hay muchísimo cercamiento de propiedad, hay propiedad privada, pero bueno, siempre en despropósito de trabajadores, ¿no? En este caso, ¿no? Como por ejemplo estas aplicaciones, que Uber es la empresa de taxis más grande del mundo, pero no posee ningún vehículo. O Airbnb es la mayor proveedora de alojamiento, pero no es titular de ninguna propiedad, ¿no? Cómo la propiedad va pasando, ¿no? al software y al análisis de los datos y va dejando de lado justamente sus responsabilidades con el trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Provocando mayor flexibilidad, menos seguridad laboral, muchos contratos temporarios, ¿no? Baja o peores salarios. Pero es muy interesante cómo esta nueva relación con la propiedad que tienen las empresas hoy en día, y sobre todo en una materialidad muy importante que son los datos, ¿sí? Que esto también vamos a estar reflexionando. Y cada vez esta inmaterialidad se vuelve como bastante ridícula en algunos puntos. O sea, si pensamos también en las criptomonedas, ¿no? Que tampoco tienen una base material, y en las otras tecnologías, o la tecnología blockchain en general, que ahora se está utilizando para otro tipo de usos, ¿no? Como por ejemplo los NFT, que en realidad es como utilizar tecnología blockchain para otros productos y otorgar propiedad sobre productos digitales, como por ejemplo poder comprar un gatito online y hacerlo crecer
y que ese gatito sea tuyo porque vos compras ese hash, ¿no? O esa, pues de alguna manera, es esa forma de poder encapsular esa información que solamente puedas acceder vos. Es muy loco, no vamos a ahondar en CryptoKitties, pero googleen de qué se trata eso y es muy, muy gracioso. Entonces, lo que les vamos a proponer ahora es hacer un pequeño ejercicio, porque bueno, ya hablamos bastante nosotros, sabemos que al principio a las 9 de la mañana puede ser un poco complejo estar como ATR, así que lo dejamos, normalmente vamos a dejar algunos de los ejercicios para el segundo bloque, o por lo menos la parte más comprometida para el segundo bloque. Bien. Muchos deben conocer o tener algunas de estas aplicaciones de registro de pantalla. Nosotros en el grupo tenemos por lo menos un 50% de nuestro equipo ya tiene incorporado en sus teléfonos la posibilidad de acceder a información sobre su uso de teléfono. ¿Alguna vez usaron algunas de estas aplicaciones? La aplicación sí, no, pero lo tengo en el celular. Entonces me voy fijando. Todos los días me llega una notificación. Sí, ahora están viniendo los celulares ya con la aplicación incorporada para que vos puedas medir y ver cuánto tiempo pasas con el celular. Exacto. A ver, hagamos una prueba. Levantemos la mano a ver quiénes ya saben, o hagamos algún con las reacciones, por ejemplo, ¿no? Si o levantan la mano o usan alguna reacción para ver cuántos ya saben de esta aplicación que ya tienen incorporada en su celular. Analógicamente o con... Bien, los que tienen cámara están levantando la mano o reaccionando. Bueno, hay un grupo que no sé si nos está escuchando, pero bien, pero tenemos varias que ya saben de estas aplicaciones. Para quienes no sepan, a ver si... ya dejé de compartir, ¿no? A ver si voy a volver para compartir. Para quienes no sepan, por ahí lo tienen y no se dieron cuenta, pueden hacer esta búsqueda. Pueden ir a configuración, bienestar digital, ajustes puede ser, o en sus aplicaciones de Samsung, si tienen un Samsung, o sea, muchos de los, o en iPhone también lo tiene, pero normalmente está en ajustes y está como bajo el nombre de bienestar digital. Y si no, bueno, no es para verlo ahora, pero si igual quisieran saber, aunque si su teléfono no se los permite, pueden utilizar, descargarse alguna aplicación, ¿no? Para poder conocer este uso del tiempo. A mí me gusta mucho, yo uso, incluso hay personas que usan este tipo de aplicaciones, yo uso Todoist, también la integro con Toggle, que me traquea todas las tareas que voy haciendo. Así que, digamos, hay un montón de aplicaciones que les recomendamos para que puedan manejar o ver cómo usan su tiempo. Pero como, bueno, varias ya tenían esta información, lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio, sobre todo como para que tengan un puntapié sobre qué reflexionar, sobre una materialidad sobre la cual reflexionar. Les vamos a dar, vamos a hacer unas salas de grupo para que en esos grupitos también, a partir de esa información que algunos tengan en sus teléfonos y sobre su experiencia personal con el uso y el manejo del tiempo según su teléfono, puedan preguntarse sobre algunas ideas que están tanto en los textos de Inerarity como en el podcast de Carrión, y ya con alguna noción a lo que a nosotros nos importa, que es empezar a pensar, bueno, cómo podemos llegar a pensar el futuro, ¿no? de todas estas discusiones. Entonces les vamos a proponer por lo menos tres temas de conversación, ustedes elegirán hasta dónde llegarán. El más fácil, ¿no? El que seguramente van a poder reflexionar rápidamente, es pensar a través de estas aplicaciones cómo usan su tiempo según su teléfono y cómo se relaciona este uso del tiempo con las ideas de mundo líquido o un mundo gaseoso que proponía Inerarity. Otra opción, otra pregunta que también me parece que sería interesante que la puedan empezar a pensar es
¿Cómo hace su teléfono para saber cómo usan el tiempo? ¿De qué manera? No sabe, ¿qué usa o cómo funciona cómo detecta ese uso del tiempo? ¿Y de qué manera ustedes lo podrían relacionar con esta idea que hablábamos recién, ¿no? Del capitalismo, con muchas comillas, sin propiedad? Y por último, ¿cómo creen que será nuestra relación con el tiempo y los medios, puede ser, en el futuro, ¿no? En 5 años, en 10 años, en 50 años, ¿cómo va a ser nuestra próxima economía de la atención? Eso es lo que les vamos a dejar para empezar a pensar en estos 15 minutos. Pueden elegir por dónde empezar, no tienen por qué, por eso les pusimos los distintos niveles de dificultad, no tienen por qué empezar por el principio, eso depende de su propuesta. Y lo que les vamos a dejar es, para que vayan completando, en esta presentación, que se los dejo en el chat, ya tienen permisos de edición, van a duplicar esta slide, ¿sí? Para, por ejemplo, poder responder algunas de estas preguntas usando algún artículo, usando algún video, usando alguna imagen. Pueden publicar, por ejemplo, pueden hacer alguna estadística de su uso de su teléfono, pueden hacer, digamos, lo que quieran. Lo que queremos es que cada grupo en una slide pueda plasmar de alguna manera su reflexión acerca de alguno de estos temas. ¿Les parece? ¿Se imaginan? ¿Se entiende? ¿Se comprende? De paso vamos reflexionando y vamos construyendo contenido para lo que vamos a poder contar en nuestros podcasts. Consulta, ¿tenemos entonces que salir, digamos, de esta reunión? Y No nos salgamos. Ah, el grupo. Ah, bien. Nosotros tenemos una aplicación. Tom, ¿querés darme los comandos a mí? Así armo las salas de grupo. Zoom tiene una aplicación que es las de sala de grupos pequeños, los vamos a dividir en grupos a través de eso. Entonces, no tienen que hacer nada, salvo aceptar incorporarse a la sección de grupos pequeños, ¿sí? Vamos a hacer 6 grupos, así que nada, vamos a tener por lo menos 6 slides incorporadas en esta presentación. Así como nosotros sumamos nuestros ejemplos, esperamos que ustedes puedan sumar sus propias apropiaciones y conexiones con los textos y con estas reflexiones. Bien, entonces van a ser 15 minutos y posiblemente cuando volvamos no nos quede demasiado tiempo, pero sí vamos a tratar de ver cómo recuperamos esas reflexiones que estuvieron plasmando. Por eso no queríamos que quedaran como en el aire, sino que las puedan plasmar en la presentación. Bien, entonces, ya estoy creando las salas de grupo. Si no hay más preguntas, les vamos a dar enter, así se ponen a reflexionar entre ustedes. Tres, dos, uno, salen. Les debería aparecer como una un link. Hola, amiga. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Hola. Buenas, ¿cómo va? Todo bien. Ahí. Me estoy fijando. Telegram. Ahí volvió Tommy. Ah, avisemos de ella. Nos falta Ian. ¿Le escribís por Telegram? Claro, ahí no estoy pudiendo. Sí, ahí le pongo. Juan. Hay un puntito que no sé quién es. Juan, ¿estás ahí? No. Y la persona puntito, no sé quién es. Si me escuchas, queremos saber tu nombre para ponerte el presente.
Bueno. ¿Y qué pasó? Me gusta cuando vienen las salas de grupo porque hay más cámaras prendidas todavía. Se nos terminó el tiempo y se nos está por cortar la sesión, por eso los trajimos, pero vimos que estaban muchos grupos en full producción. Entonces, ¿qué les parece si hacemos lo siguiente? Volvemos a ingresar en el link cuando se corte la sesión y nos quedamos, y retomamos, aunque sea unos 10, 15 minutos más, para ver qué estuvieron conversando. Dale. ¿Sí? ¿Cómo les estaba yendo? ¿Necesitan un ratito más para completar las slides? ¿O ya podemos ir cerrando la idea y podemos compartir con los demás cuando retomemos? Yo creo que 5 minutos más, tipo para terminar, no sé, el resto, ¿qué opina? Sí, un ratito más. Sí, para mí 5 minutitos. También. Nosotros estamos ahí empezando a redactar. Bien, entonces hagamos eso. Volvamos al link, voy a volver a abrir la sesión, pero esta vez inmediatamente, para que no se nos superponga después con las tareas de otras, con el resto del día. Así que volvemos a la sesión inmediatamente, hacemos 5 minutos más de sala de grupo, y ahí recuperamos las reflexiones y ya cerramos. No vamos a ocupar los 40 minutos de la sesión próxima, por ahí un ratito menos, pero por lo menos para poder ver qué estuvieron conversando, ¿sí? Y cómo lo van recuperando. ¿Les parece? Buenísimo. Dale. Dale, genial. ¿Habían usado salas de grupos antes? No. Oh, sí. No. Yo sí. ¿Algunas sí? No, yo sí también. Bien, a mí me parece un recurso poderosísimo de Zoom, y cuando trabajemos más en grupo lo vamos a seguir explotando. Bueno, cada sesión, cada clase me va a tener algún tipo de instancia grupal, así que me parece que por eso estamos acá en Zoom, ¿no? Ese es como un poco del por qué elegimos esta plataforma a pesar de que no tenemos la versión paga. Así que bueno, ahora cuando se cierre, volvamos al mismo link, que yo ahora ya vuelvo a abrir la nueva sesión y recuperamos, damos otros 5 minutos y recuperamos lo que reflexionaron. Dale. Bueno, ahora que uno quiere que se cierre la sesión, se queda, ¿no? Es el minuto más largo del mundo, como siempre. Tengo miedo de que si la cierro después no me deje entrar, ¿no? No creo que pase eso.